exchange. ¿Qué significa esto? Intercambio de casas. Es algo que se ha visto en las películas, en algunas series, y que no todos estamos preparados. No. Porque tenés que abrir las puertas de tu hogar a un extraño. Si bien en la plataforma siempre hay reseñas, hay puntajes, vos vas viendo a quién le vas a cambiar la casa. Hay que estar listos para algo así. ¿Qué hacen algunos? Dicen, ok, voy a cambiar mi casa, pero por ejemplo, esta habitación la cierro con llave, estas sábanas son solo para los huéspedes con los que voy a intercambiar. Claro. Estos, no sé, platos, uno va sectorizando la casa. Y hay otros que son más relajados y dicen, ¿sabes qué? Tu casa es mi casa. Tu casa es mi casa, como yo también voy a ir a tu casa. Está todo liberado. Es gratis, entre comillas. ¿Por qué? Porque uno tiene que pagar una membresía por año. Una membresía que es de 160 euros por mes, alrededor de 15.000 pesos argentinos. Por año, alrededor de 15.000 pesos argentinos por mes. Claro. Pero bueno, uno está ahorrando bastante. Vos te metés en la aplicación, en la plataforma, por ejemplo, yo me voy a meter ahora y podés simular. Por ejemplo, pongo... ¿Hay gente tan Mendoza que está registrada? Hay que buscar. Sí, sí, sí. En Argentina ya hay muchos argentinos que se han animado. Yo me pongo ahora en la plataforma y digo, ok, me quiero ir a Barcelona, por ejemplo, a España. Pongo Barcelona, 4 personas, 3 días, y acá te dice cuánto te vas a ahorrar. Y te vas a ahorrar 753 euros por hacer este tipo de intercambio. Es una moneda. Es una moneda. Sí. Pero vos, Feli, si querés ir a esa casa en Barcelona, por ejemplo, ya tenés que poner a disposición tu casa, ¿no? Claro, es así. Como el requisito. Vos primero ingresás, creás tu cuenta. Te van a verificar el domicilio, van a verificar también tu DNI, tenés que poner tu mail, tu teléfono. Porque vos tenés que a cambio poner tu casa. Porque tenés que poner tu casa. Claro, es así el intercambio. Es un intercambio, o sea, pero si a ver, tengo ¿qué pasa? Que poner mi casa. Lo más fácil de intercambiar es cuando es recíproco. De repente está Sofi y estoy yo en la plataforma. Claro. Entonces yo digo, ok, la contacto. Sofi, vos vivís, por ejemplo, en Nueva York. Sí. Y yo vivo en Mendoza. ¿Te interesa que hagamos intercambio en tal fecha? Y vos me decís, ay, ¿sabés que no puedo en tal fecha? Entonces, ¿qué haces? Ok, con vos no puedo, pero lo que hago, hay un sistema de puntos. Entonces, lo que haces es intercambiar puntos. ¿Entienden? Por ejemplo, yo me quiero ir a Nueva York, con Sofi no pude hacer este intercambio recíproco, pero lo que hago es, yo logré juntar todos estos puntos, lo que hago es, tomá, te lo doy a vos, Clary, que vivís también en Nueva York, te doy mis puntos. Sí, y te vas a la casa de Clary. Y te vas a la casa de Clary. Porque es difícil por ahí coordinar la misma fecha. Claro. ¿Sí? Totalmente. Es algo que... Y si así esa persona mucho, se tiene que ir a tu casa. Sí, es intercambio. No es como, por ejemplo, la otra plataforma que hay, la otra aplicación que se llama Couchsurfing. Ajá, Couchsurfing. Que el Couchsurfing lo que hace es darte un lugar en la casa a la persona por algunos días. Claro. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Mis amigas lo han hecho esto mucho en Australia. Hay personas que dicen, quiero que cuides a mi perro, que me voy 15 días de vacaciones y te hospedás X cantidad de días de una casa cuidando a la mascota, pero bueno, de paso tenés el alojamiento gratis. Bien. Sí, te lo tenés que sacar a pasear, darle de comer, pero te manejas como casa. O limpias la casa también. Te pagan. Tengo amigos que lo hicieron en Nueva Zelanda y también tenían que cuidar la casa y cuidar las mascotas. Si y sale mucho más económico. Necesito que saques a pasear el perro por la playa. ¿Sabes qué? Bueno, por la costanera ahí. Garota Chipanema. Eso es lo que hay que destacar también. Te permite hospedarte en destinos que son carísimos y que quizás de otra manera no lo podrías hacer. Busqué algunos testimonios de personas que ya están haciendo este intercambio y decían esto. A ver. Y para nosotros solo nos ha traído momentos e historias maravillosas. Para nosotros ha cambiado nuestro concepto de viaje porque desde que comenzamos a viajar a través de Home Exchange descubrimos una forma de viaje en la que el contacto y la comunicación es súper personalizada, en la que nos ha encantado descubrir la esencia de las casas donde íbamos y las recomendaciones también personalizadas de los anfitriones. Estamos en Río Janeiro, somos argentinos y es nuestra primera experiencia
experiencia en Home Exchange y la verdad que me pareció alucinante porque podés conocer gente, conocer lugares y, bueno, y disfrutar y que otras personas también puedan ir a tu casa. Con Home Exchange ya tenemos como unos 32 intercambios y futuros tenemos 6, aunque bueno, todavía queda mucha primavera y mucho verano. Como consejo, os digo que lo que tenéis que hacer es hacer intercambios. Porque aunque penséis, yo que sé, que a lo mejor vuestra ciudad es pequeña o tiene pocas cosas que visitar, no lo creáis, porque nosotros estamos encantados y siempre descubrimos cosas nuevas. Así que, ¡animaos y a zambullirse en las vacaciones! Muy bien, muy a por bueno. Todo. A por ello. Bueno, chicos, entonces, Home Exchange es una manera para ahorrar, ser más sostenible y también disfrutar más de lo local de los destinos a los que vamos.